información en vivo desde Huachipa. A ver, hemos llegado al río Guaycoloro, que en el 2017 se desbordó, llevando a su paso casas, pistas, un puente de la autopista de Ramiro Prialé, dejando así a decenas de familias en la calle. El panorama actualmente es que el caudal no se ha incrementado de manera alarmante, sin embargo, sí vemos que hay hierbas, maleza en la orilla de este cauce, que frente a un panorama de incremento de lluvias que ya Senami ha informado iniciarían con intensidad a partir del 15 de febrero, sí sería un problema. Por ello, las obras de descolmatación son necesarias. Una vecina nos precisa que estas obras ya debieron iniciar hace días y por eso exigen a las autoridades que se inicie con la limpieza del cauce. Vamos a escuchar su declaración. Estamos ya en temporada de lluvia. ¿Han hecho trabajos de descolmatación, prevención en este río que, recordemos, en el 2017 se desbordó? No, hasta ahora, pero ayer vi que la municipalidad con el Ministerio de Vivienda ya van a hacer, dice, la limpieza del cauce. Estamos reclamando, ya debería haber, supongamos que venga el Huayco, todo esto lo tapa y se va para Campoy, para todo Lima, porque está, este sitio es cerca a Lima, y tapa el puente Huaycoloro, Campoy, todo el agua se va para el centro de Lima. Pero ya dijeron que va a venir a hacer una limpieza. Tienen que limpiar todas las plantas que hay, que todo eso, desde el puente Huaycoloro hasta arriba, está llenecito de residuos, de basura, de todo eso. Eso es lo que tapa el cauce. El cauce del río. ¿Esto ya debieron haberlo hecho hace días, hace semanas? Claro, ya debieron hacerlo, pero me parece como ha habido cambio de gestión de alcalde. Recién van a hacerlo, pero ya deberían hacerlo. Lo principal es la limpieza del Huaycoloro. Muy bien, Pedro, también conversamos con la vecina sobre otro problema que enfrentan aquí las familias, y es el fétido olor con el que avanza el río Huaycoloro. Según precisan, han denunciado ya que hay contaminación por parte de las empresas, de las industrias que trabajan en este sector, sin embargo, no reciben apoyo. Vamos a escucharla. En las mañanas, a las 3 de la mañana, sale color verde o rojo, suelta su agua muy apestosa. Ya nos hemos quejado a la municipalidad, Ana, pero no hacen nada hasta ahora. ¿Pero han llegado a verificar este grado de contaminación o tampoco ellos? Han venido, han visto, pero quedó en nada. La municipalidad igual, quedó en nada, no vienen y el momento nada más hacen. ¿Desde hace cuántos años usted vive con este olor, con esta contaminación? Lo que viene con todo este olor, las empresas de lavado de tela, todo eso, será pues 10 años, porque antes era todo limpio, había pescado, podían hasta los niños bañarse. Ahora nada, nada, nada. No hay nada de ni pescados ni animales, todo está contaminado. Bueno, Pedro, nosotros continuaremos desde Chitosa recorriendo estas zonas vulnerables de la capital ante el incremento de lluvias en la Sierra Central y Sur del país. Información en vivo para Chitosa en Lima 95.5.